Estamos junto con el INDEC, todas las direcciones estadísticas de provincia, llevando adelante la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. El censista va identificado con una credencial. También hay un aplicativo en la página web donde la persona que es censada puede ingresando el número de DNI, se despliega la foto del encuestador y ahí lo puede identificar si coincide la foto con la persona que lo está encuestando. Que ya ha sido lanzada el día lunes y que se va a llevar a cabo hasta el mes de noviembre, el día 26. Nuestros encuestadores de la DPE saldrán acompañados con agentes de la salud, los cuales tomarán medidas antropométricas a los entrevistados que firmen un consentimiento para lo mismo. Las mismas se refieren a tomar presión arterial, se les medirá la talla, el peso, para fin de tener en claro su índice de masa corporal, y también se tomará algunas muestras de sangre con el dispositivo correspondiente para medir la glucemia y el colesterol. Nosotros lo que se hace con esta información es tomar medidas de política pública, ¿sí? En cuanto a salud. El 73% de la población de las causas de muerte en la Argentina hoy es a causa de este tipo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles, que serían enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias, cáncer y diabetes. De cada 4 de estas muertes, 3 se podrían evitar con políticas públicas de prevención y cambios en los hábitos de vida, mejor alimentación, actividad física saludable, no consumo de tabaco y un consumo de alcohol no nocivo.